Ya estamos en la mesa de los miércoles, la mesa de análisis político, y nos acompañan Ramón Izaguirre, como casi cada miércoles, y Luis Fernando Macías, como casi cada de vez en cuando. Muchas gracias. Escuchando a Compay Segundo, Ramón, que sé que te gusta. Afortunadamente. No, sí, hay muy buena selección. Tipo de efeméride. Ah, ok, muy buena selección musical. No sé si de nacimiento o de, espero que sí. No de muerte. ¿No? Sí, ya se murió, ¿verdad? Sí, ya murió Compay Segundo. Estaría... Que sí, creo que por estos días era su aniversario. Pues sí, por un 15 de julio. Por sí. Pero bueno, muy buena selección musical. Muy bien. Cubano, cantante de la trova, esta vieja trova. De la vieja trova, sí. Y bueno, pues de los que dieron la vuelta al mundo con el Buenavista Social Club, ¿no? Es el revival que se dio. Sí, 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 a partir de Ray Cooder. Bueno, pues el otro que también tuvo su segunda parte fue el Chapo Guzmán. Después se había escapado en Puente Grande, ahora se escapa el altiplano. Sí, pero él no le dio la vuelta al mundo con el Buenavista. Pero no, sí con la noticia. Sí, pero la noticia sí. Pero, noticia impactante, ¿no? Qué récord de escaparse de dos cárceles de alta seguridad. Digo, sí. Todo el mundo puede pensar solo una coladera y todo, pero lo único que lo ha hecho es este hombre dos veces, que además viene a consolidar una leyenda criminal que va a ser histórica, ¿no? Porque, bueno, pues estas sus apariciones en Forbes, o Forbes, como se dice. Sí. Pero bueno, ahorita en particular, en el momento que está viviendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, yo creo que viene a generar por sí solo este hecho que quisieran que fuera aislado, una crisis política, porque no es aislado, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, después de ser tal vez el narcotraficante más buscado, pues tal vez hasta incluso del mundo, y que hace un año y un poco menos de año y medio nos anuncian su captura, y esta captura en términos de un gran despliegue de inteligencia donde se captura a este narcotraficante sin disparar un solo tiro en Mazatlán, en donde, por cierto, ya se había escapado de Culiacán, de la pesquisa en Culiacán, por túneles, y o sea, todo su esquema, ya era claro que sus escapes eran a través de túneles. Resulta con que era uno de los grandes logros del gobierno de Peña Nieto en esa materia, contra aquel enorme descuido, o aquella enorme complicidad, o aquella enorme suspicacia que se generó en el escape del Chapo en Puerta Grande. En Puerte Grande, ¿no? En su primera... No es Puerta Grande. No, quedó como Puerta Grande. No, como Puerta Grande. Fue el primer rebautizó de la Puerta Grande. Grande. Sí, sí. Bueno, se pierde todo aquello. Se pierde todo aquello. ¿Qué se le ocurre a la gente ahora con el nombre del altiplano? Algo se les va a ocurrir seguramente. Sí, sí. Se pierde todo aquello, y yo creo que además se revierte con un costo altísimo para el gobierno, porque pues deja entrever un sistema penitenciario con muchas deficiencias, al grado que se está hablando ya de una reforma. Porque es uno de esos espacios de élite, ¿no? En ese sentido, pues, de alta vigilancia, tecnología, se ha presumido mucho, y bueno, pues es como cualquier cárcel de pueblo, ¿no? Por un agujero se van los presos. Bueno, y perdón, el altiplano tenía un problema inicial. El altiplano, yo recuerdo las primeras declaraciones de Tamira, aquel también emblemático primer director que luego fue asesinado. De Tavira decía que era un penal cuyo concepto era para presos ya sentenciados, no para presos sujetos a proceso. Y cuando empiezan a mandar a presos sujetos a proceso, la logística del altiplano cambia, bueno, de entonces al Moloya cambia, porque esos presos pues tienen que estar en un tránsito hacia juzgados, hay que hacer juzgados, cambia una serie de circunstancias del penal, ¿no? Nada más. Fíjate que yo he escuchado algo que probablemente parece que es secundario, pero que está sucediendo como en todos los niveles, ¿no? Es decir, en todos los niveles del estilo de administración gubernamental que hay, o de organización de la burocracia, que es, decían este problema, alguien decía este problema de las certificaciones. Sí, decían, el gran orgullo de nosotros es que tenemos un penal certificado, y por lo tanto los procesos son ISO 9000 o lo que te guste, ¿no? Es decir, PepsiCo, lo que te guste, pues hay un proceso de este tipo de organización empresarial. Y hay un poco la idea de que porque se tiene certificado, entonces funciona, es eficaz, es inteligente. Se confunde. Y se confunden entonces las cuestiones. Entonces aquí se dice, bueno, pues sí, los tienes peinados, les cortas el pelo, marchan, les pones música bonita, los custodios ya no son unos energúmenos, en fin,
bueno, es un poco lo que te presentan. Pero bueno, lo que no está certificado es justamente los sistemas de construcción, los sistemas de seguridad y el país que vigila, o sea, y que... Esto de que la finca esta de donde se planea el túnel y se realiza y se manufactura no tenía permiso de construcción. No, por que no la veían. O sea, dicen, bueno, ¿cómo es posible que lleguen directores, supervisores internacionales, autoridades? Y ¿qué hace esa casa ahí, a la vista? Es decir, a unos, a un kilómetro... ¿Dónde está tu perímetro de seguridad? ¿Cuáles son tus medidas? Yo difiero un poco, porque yo creo que esos perímetros existen. O sea, yo quiero suponer que existen. El problema es que hay una vigilancia más en el entorno cercano al penal, que es la que está fallando. Que ¿no? del perímetro... Porque la casa estaba, a ver, a una distancia considerable, un kilómetro y medio. O sea, sabes que el túnel es el kilómetro. Si hubiera habido un perímetro de seguridad donde digas, a ver, a 2 kilómetros en torno del penal no se debe construir, bueno, pues entonces la casa hubiera estado a 2 kilómetros y medio, ¿no? Una cuestión sencilla. A 2 kilómetros en torno al penal, cualquier tipo de venta, compraventa de terreno, traslación de dominio y todo, se le notifica, no sé, al CICEN, a la Secretaría de Gobernación. Claro. Se reporta algún órgano, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Bueno, yo creo que el entorno tendría que tener alguna regulación así. ¿Hasta dónde? Una regulación de seguridad, no jurídica, ¿no? Sí. No, sino de seguridad. Aparte. Sí, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que los planos del penal hayan salido? Bueno, al principio nos dijeron, no, los pidieron por transparencia, pero se les contestó por transparencia. Pues tú sabes de transparencia, sí, ¿no? Se los planos son de una manera, es imposible. No sé. Incluso, te ubico, en alguna ocasión hubo un debate entre órganos de transparencia. Cuando muchos buscábamos reducir los márgenes de reserva, había quien decía, a ver, no bajemos los márgenes de reserva porque de repente te hacen una solicitud de planos de una cárcel y vas tarde que temprano vas a tener lo que entregar. Nosotros decíamos, a ver, ahí es donde se distingue la información reservada de la confidencial. Justamente. Un plano de una cárcel es información confidencial, de seguridad nacional, perfectamente justificado, y eso no se entregará mientras aquello siga siendo cárcel, ¿no? Bueno, llegaron al punto preciso, ¿no? Una construcción que dicen que duró más de un año y el preso estuvo siempre en el mismo lugar durante un año. Anabel Hernández, la periodista de Proceso Ahora, dice, bueno, el Chapo tenía tomado el penal desde hace tiempo, desde que organizó una especie de huelga de capos ahí porque recibían malos tratos, ¿no? Uh-huh. Hay una toma de control, el tipo es poderoso, los guardianes que lo enfrentan saben que es poderoso y se da una relación de subordinación, ¿no? El señor te puede hacer rico, te puede matar. O sea, el país no está calibrado para que una cárcel de alta seguridad funcione como funcionaría en otro lugar, ¿no? Aquí funcionan esas relaciones de poder. O sea, el Chapo tomó control de sus captores hasta algún cierto nivel, ¿no? Y eso proporcionó información y vulneró los esquemas de alta seguridad. Pero cuando fíjate, Osorio Chong dice, todo está funcionando, la cárcel sigue siendo de alta seguridad. Bueno, no es cierto. ¿Cuánto vas que no se nos pela otro, sí, en los próximos 6 días? No, fíjate que hay otra cosa que tú hablas del país calibrado. Yo me preguntaba el otro día, bueno, ¿esto le provoca a nivel popular a la gente insomnio? ¿Le preocupa? Le provoca preocupación, no, nos sentimos como país humillados. Yo digo, bueno, desafortunadamente la reacción es de muchísima gente feliz de la vida porque se burlaron otra vez en su cara del gobierno, es decir, como si fuera una pequeña revancha y un resquicio. Y yo voy a dar un dato de imaginario. Te habla de un tema de legitimación del gobierno. Pero fíjate, desde la colonia, desde antes de la colonia, si uno compara los sistemas judiciales represivos, vamos a decir, españoles, en términos del decir público, ¿no? De los anglosajones, si tú te encuentras que en toda la literatura y en la puesta en escena, el héroe siempre es un funcionario pagado por el Estado, es un detective, un exdetective, un policía, un expolicía, un soldado, un héroe, ¿no? Sí, en cambio, en nuestros países, desde el Lazarillo de Tormes, ¿no? Sí, el héroe es el pícaro, el héroe es el que burla, el ingenioso, el que en nombre del pueblo le dice a los sistemas opresores. Chicho el Roto les dice, pues nos vamos a burlar de ti, te vamos a burlar. Se ha convertido en un héroe, con corridos, con leyenda, con...
¿con qué seriedad podemos tomarnos que realmente el Chapo Guzmán es un peligro para México? O que es una afrenta al Estado. Es una afrenta al Estado. Es mucho más peligroso los patrulleros del Estado de México, los eso sí es peligroso para, un ciudadano, para el ciudadano común y corriente, que te roben en tu casa y que acudan y que pasen meses y meses y no puedan agarrar a un pillo el número de secuestro. Eso es lo verdaderamente peligroso y el pueblo sí le tiene miedo a eso, porque ahí sí lo tienen controlado, ahí sí lo tienen. Pero si es un conflicto político para el municipio, para perdón, para el país, no para el Estado, para Peña Nieto. Porque, a ver, estás ofreciendo oportunidades de negocio en México a raíz de las reformas estructurales. Claro. Y bueno, supongo que una empresa internacional sí quiere ciertas garantías, claro, y seguridades de un Estado de Derecho que funciona, sí, mínimamente. Y bueno, me imagino que también las empresas internacionales dan sobornos, se manejan de otra manera. Pero sí quieren que si los afectan, alguien pague las consecuencias, que si les roban una computadora, algo pase. Y en ese sentido, creo que sí. Ese lapsus fue muy bueno, ¿no? Hablando del municipio. Mira, yo no quisiera ser, ahora dice que hay que ser chapologista, ¿no? Yo no quisiera ser apologista de la sinvergüenzada, ¿no? Que significa que pasen estas cosas. Pero fíjate qué interesante, ¿no? El nivel local, el nivel vende efectivamente que lo que trae es una inversión internacional que necesita seguridad. Y bueno, como dijo aquel empresario canadiense, no, nosotros nos arreglamos con ellos. Claro. Es decir, nosotros no tenemos, el problema no es de nosotros. Se salió también así con ceniza en el pelo y con desgarramientos de vestiduras, qué barbaridad. Pero lo dicen los empresarios extranjeros. Nosotros llegamos aquí y preguntamos, ¿aquí quién manda? ¿Él o él? ¿O los dos? Bueno, entonces, pues para los dos tenemos una política, cualquiera que sea la política. Pero fíjate, si tú no puedes convencer a la opinión pública de que verdaderamente estos tipos han traído fuentes de trabajo, fuentes de inversión, riqueza que se derrama por todos lados, no hay baches en las carreteras, hay alumbrado público, hay seguridad en tu barrio, pues no, la inversión extranjera no ha traído eso, no ha traído fuentes de empleo, no ha traído trabajo, y por lo tanto, Chapos, en su momento Carlos Quintero, etcétera, siguen siendo Robin Hoods. Algo reparten, digamos, y quizás en sus zonas de origen, ¿no? Yo creo que en el resto del país es simplemente la burla a la autoridad, a un Estado muy deslegitimado. No digo que sean realmente los buenos. Yo digo que en la percepción pública. Yo sí he sentido el tema de la ridiculización del gobierno, más que de la apología del Chapo, sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que pero contribuyen mucho ellos mismos, ahorita digo por qué. Sí, yo creo que, vamos, yo no compartiría tampoco la apología del Chapo, y por otro lado también comparto con Luis Fernando, yo no creo que afecte la inversión extranjera, no es un tema que les preocupe, han sabido arreglárselas, a veces hasta les interesa, hay que decirlo, tal cual que haya esquemas de corrupción en el país donde van a invertir. Haciendo un análisis de esto que está sucediendo, que sucede en la mañana, de estas rondas de licitación de Pemex, decían, a ver, muchas de las que están que van a acudir a la licitación son empresas que están en África, empresas que están en países todavía muy, en términos de los análisis de corrupción que se hacen, muy por debajo de México, ¿no? La, o sea, cleptocracia, no, prácticamente. Sí, no, eso no limita. Yo creo que el problema es un problema interno. Diseñamos cárceles de máxima seguridad con esquemas estrictamente ingenieriles. O sea, donde tienes muros de determinado ancho, tienes una serie de cosas. Ya vieron que se sorprendieron porque los 40 centímetros que tiene el boquete. Es de 50%, pero el espesor del concreto no es el reglamentario. O sea, alguien hizo una tranza también ahí en el molde. Ahí alguien le metió menos varilla. Alguien le metió menos varilla y menos cemento. Bueno, y entonces fíjate, incluso hasta con esos problemas, ¿no? O sea, desde la supervisión de la construcción de estas cárceles que nos venden como de máxima seguridad, no parecen con tal carácter, parecen cárceles supervigiladas en donde los esquemas de vigilancia resultan muy probablemente sujetos a corrupción. Y entonces ya la seguridad de la cárcel se te viene abajo y te pueden hacer un agujero de kilómetro y medio.
Pues mira, yo sí creo, bueno, primero quiero decir por qué los propios funcionarios se encargan de su autoescarnio. Ayer la explicación de Monte Alejandro Rubido detalladísima para decir, vean, sí hizo un túnel, sí se fue por el túnel, sí. No lo dejamos salir nosotros, créanos por favor. Crean. De hecho lo vamos a hacer sitio turístico, ¿no? Ya va a haber visitas y como... Sin dar las explicaciones de por qué es posible ese túnel, por qué es posible que no se detecte una excavación, por qué una vibración como la que puede producir algún taladro o lo que se haya usado para cortar el concreto, 40 centímetros de concreto, no produjo ningún tipo de disparo, de alarmas. Eso no lo dicen. Nomás dicen, o sea, ellos hacen ver al Chapo como Superman, como es James Bond. Nos ganan. Eso lo ves en las películas, pero ahí lo veías en la televisión, en el noticiero, y ningún comentarista de los que yo escuché en diversos noticieros nacionales era para hacer una pregunta o un cuestionamiento. Las preguntas vinieron después en las redes sociales o por los articulistas en los medios escritos, ¿no? Pero ahí era exhibir así la gran complicidad de los medios de comunicación con el Estado, tratando de convencer a la gente de que sí había pasado en eso, México, ¿no? En México hay una cosa que se llama lástima de los tarados o de los tarugos, se dice de otra manera, ¿no? Me autocensuro. Y es un poco, pues dale chance, ¿no? ¿Cómo ahora que ves su pena, ¿no? Y cómo se la acaban de aplicar, le va a hacer una pregunta, va a pensar que le estás faltando al respeto. Yo creo que fue una explicación muy a medias, muy nada más en lo básico. Había cuestionamientos del líder de la APO, que estuvo en Almoloya, de Flavio Sosa, que dijo, a ver, no hay ningún lugar que sea sujeto a que esté fuera de la Cámara de Vigilancia, ¿no? Que no tenía celda VIP. Nadie se baña en la noche. Bueno, queda claro que Chapo no se estaba metiendo a bañar, ¿no? Queda claro que hay un murete que pero sí bloquea, hablaron, ¿no? Hablaron de cuatro puntos ciegos. Entonces, vamos, responde eso, pero no responde cosas más de fondo que las que yo concuerdo. O sea, faltan respuestas, ¿no? Sí, claves. Se nos digan como, es como Proyecto Escudo aquí, que dicen, no va a pasar nada porque ya hay cámaras por todos lados. Y lo dice, oye, pasó esto. Porque, bueno, es que ahí no teníamos cámara. Bueno, me dijiste que no iba a pasar nada. Es que ahí la cámara todavía no la conectan. Y no ha llegado. Se maneja con esquemas de propaganda que luego no actúan con respecto a la realidad. Pero bueno, ya se fue el Chapo, ya está aquí la crisis. Peña Nieto está en Francia, regresa el viernes y tenía pensado, todo lo indicaba así, una reestructuración del gabinete, la fecha de la que se hablaba, sin ser oficial, siendo nada más especulaciones políticas o de voceros muy bien informados, sí, en los medios de comunicación, articulistas que se ve que reciben información directa de funcionarios públicos de alto nivel, en agosto serían los cambios. Por ejemplo, Osorio Chong, en búsqueda todavía de seguir manteniendo expectativas presidenciales, se iba al PRI, era una supuesta versión. José Antonio Meade sería el nuevo secretario de Gobernación, ¿no? Claudia Ruiz Massieu, la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, lo que sea. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Puede Peña Nieto mover a sus fichas así como si no pasara nada? ¿Osorio es candidateable a algo después de esto? A ver, yo creo que, bueno, la posible reestructuración del gabinete se daba además, hay otra parte de este contexto, Arnoldo, que es la renovación del la Cámara de Diputados. Y el triunfo electoral de junio, sí, que dejaba a Peña con cierto oxígeno. En donde, vamos, después del inicio y fin de año pasados. Todo indica que César Camacho se va de diputado, tal vez de líder de la fracción priista, y entonces se generaba el hueco en el PRI y se generaban otra serie de movimientos. La salida de Manlio de la diputación, sí, y el dónde quedaría un personaje con el peso que tiene Beltrones. Vamos, como que era, es lógico suponer que este cambio trianual, ¿no? Sí. No lo hace tan espectacular como lo hace Mancera, de que a todos les pide la renuncia y las, sí, valora, ¿no? Para ver si suena, pero tiene sentido. Yo sí creo que el cambio tendrá que ahora, si, vamos, que el impacto de lo del Chapo pega en los cambios. Pero sobre todo porque le pega en la línea de flotación a Osorio, directamente, que era un protagonista de los cambios. Sí, el Gabinete de Seguridad está ahorita sujeto a las críticas de la oposición, pidiendo las cabezas de ellos. Entonces, un movimiento así puede ser repensado, creo, o merecería ser repensado. Debería, ¿no? Sí, si no pasa nada, sería terrible. No, no creo que eso haga. Me parece demasiado futurismo irnos a dentro de 3 años, porque la memoria nos falla mucho y de aquí a 3 años puede haber incidentes más graves, puede haber incidentes menores, pueden reposicionar. No, el tema es, ¿no?
¿Sigue Osorio en su ruta inamovible, ser presidente del partido y desde ahí construir una candidatura? Digo, yo sé que en 3 años pasan muchas cosas, pero era una especie de ruta de lanzamiento, ¿no? Imagínense llegar al PRI en estas condiciones. ¿O creen que no pase nada, que Peña Nieto no haga caso de nada y mantenga su guión? Bueno, crisis han habido que hubiesen ameritado en algún momento verdaderamente irse para atrás, hasta en el posicionamiento de ciertas políticas. O sea, estamos como públicas. El 68, de que Echeverría ordena la represión de Tlatelolco y no pasa nada y es candidato presidencial 2 años después. Ahí tienes tú. Sí, es el mismo país, por ejemplo. No sé, mira, no, politólogo no soy, ¿no? Pero si lo ves desde el punto de vista social, si lo ves desde el punto de vista social, tú dices, bueno, a ver, ¿cómo está un poco la geografía del país? Tienes una Secretaría de Educación que se encarga de regular la educación nacional, excepto en 3 o 4 estados. Tienes 4 estados en donde la educación nacional está en manos de la Secretaría de Gobernación, punto. Tienes movimientos... O de los grupos radicales de maestros también. Bueno, la Secretaría de Negociación. De Negociaciones Interiores, ¿no? Con los gobernadores de los estados. Hay un... Hay un agujero negro, digamos, que no sabe si es gangsteril o si es verdaderamente independencia política, propuestas, en fin. Bueno, hay un agujero negro de visibilidad. ¿Qué hace la Secretaría de Educación? ¿Quién sabe? La Secretaría de Educación no está en crisis, no parecía estar. Y no han corrido al secretario. Y no han corrido al secretario, etc. Comunicaciones y transportes. Tuviste la Casa Blanca, tuviste el metro, tuviste no sé cuál. El tren México. El ligero. Las llamadas de OHL y hasta un cohete que se siniestró. Y hasta un cohete que ya no... un satélite, ¿no? Que no se... No pasó nada. Entonces, vinieron los nuevos. Sir Peña Nieto sacó algunas cartas de absolutos desconocidos, ¿no? Ilustres desconocidos. Monte Alejandro Rubido, whatever, para la Seguridad Nacional. Anodinos completamente. En su discurso, en sus informes... Bueno, si fueran eficaces, pues ahí tendrías al superpolicía, ¿no? Abnegado, al Elliot Ness del país, sacrificándose por... Nada, no resultados, no claridad, no certezas en el país. Los índices no disminuyen, bajan y suben, ¿no? Están constantemente en ese proceso. Entonces, el presidente no ha demostrado tener certeza y mano firme para poner ni un gabinete de expertos malos conocidos, ni tampoco ha podido poner nuevos prometedores. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el mensaje? Yo creo que voy más por el mensaje, no sé si para la grande, pero para lo inmediato. Es decir, ¿va a tapar agujeros con personas que van a dar certezas jurídicas, políticas, imaginarias a la población? ¿O va a ser, digamos, una circulación del juego de las sillas? Más para allá. A ver, yo no veo, a pesar de una crisis como el escape del Chapo y estas cosas, agujeros a tapar en la lógica, en la lógica del gabinete, ¿sí? O sea, si esto implicara la salida de un personaje con el poder que tiene el secretario de Gobernación, hubiera salido ya. Osorio dijo, me quedo a resolver la crisis. Yo no veo la lógica creo, ¿no? que implique la salida del secretario de Gobernación. Entonces, parece más, o sea, la crisis no, pareciera resolverse con la salida de otros. Triste, porque en la lógica normal de los seres humanos... Sí tendría... A ver, yo diría que a lo mejor hasta en la lógica de este país... cuando el Chapo se escapa la primera vez, no implica la salida de García Luna. Al contrario, o sea, García Luna siguió siendo... una circunstancia muy distinta. Fue Fox entrando apenas al gobierno y la acusación de que era una de las herencias malditas que le dejaba el PRI, ¿no? Pero se le escapa a él, García Luna escala posiciones todavía. Con Calderón. Con suspicacias todavía más graves. Basta leer el libro de Anabel Hernández, el de Los Señores del Narco. Pero a ver, Ramón, pero ese era el PAN. Uh-huh. Peña Nieto dice, nosotros sí sabemos gobernar, ¿no? Sí. Eso, y durante mucho tiempo la respuesta a los panistas fue, a ustedes se les fue el Chapo, ¿no? Sí, claro. Por eso decía, ¿no?, que no es una lógica. Y la entrevista a León Krause, que cobra una actualidad impresionante, ¿no? Yo le pido a Osorio todos los días que le diga, está bien vigilado, ¿no? Que lo diga.
Sí, yo veo ¿tú más eres escéptico o justificas el que no se haga el cambio? O tú más bien piensas... No, yo soy escéptico. Solo escéptico. No, soy escéptico en que o sea, esto debería no haber modificará. Un cambio, pero no modificará. No va a pasar. Ajá. Ajá. O sea, si los hay, los va a haber por la lógica de cambios al tercer año, por la lógica del cambio en el Congreso, bueno, etcétera. No por la crisis. El tema es que Osorio se iba de gobernación a un puesto político más cómodo para construir una candidatura. Ahora el tema es... ¿Sigue esa posibilidad? O sea, yo no digo échenlo de gobernación, pero todavía lo pueden anunciar mañana como presidente del PRI. En realidad el tema es que ya se iba de gobernación. No, si ahorita dice me quedo a como dé lugar para agarrar al Chapo, es en perjuicio de sus propias aspiraciones políticas. Claro, ¿no? Claro, otros claro, van a ganar espacios sí, y él no. Claro. ¿No? A menos que sí lograra efectivamente. Es una herencia maldita. Además hay que tomar en cuenta que recibe a la Secretaría de Seguridad, la asume ahora de gobernación, como exacto, estaba en la época priista también. Ajá. ¿No? Y bueno, y además rearma al CISEN, ¿no? Que había sido prácticamente desarticulado, se vuelve a estructurar el CISEN y vuelve a quedar en la Secretaría de Gobernación. Yo creo que los cambios son coyunturales, no creo, o sea, la crisis puede ser un factor que haga repensar al presidente sobre quién a dónde, pero los cambios se habrían dado por otras cosas, no por la crisis. Es que eso fue lo que yo planteé desde el principio. Había pensado cambios. Yo soy más escéptico. ¿Cómo cambian los cambios? Yo no creo que los cambios vayan a cambiar mucho. Yo creo que si estas cosas no son capaces de cimbrar al Estado ni al régimen, es porque el Estado y el régimen están anclados sobre otro tipo de prerrogativas que tampoco tenemos claro. Es decir, no es que no tengamos claro escenarios hipotéticos posibles. Lo que no vemos son actores que sean capaces de utilizar esto para debilitar y ganar mejores posiciones económicas, políticas, etc. No vemos una oposición la otra parte política del tema que esté capitalizando estas cosas. Es una especulación muy fuerte en torno a que el Chapo se escapa antes de que lo extraditen y que al gobierno le conviene más el desprestigio derivado de la fuga, que entonces tendría mucha ayuda, que el hecho de que el Chapo vaya a soltar información a Estados Unidos, ¿no? A ver, pero no, yo que ubique, no hay un proceso de extradición. No cuando cuando se captura al Chapo, el entonces Procurador General de la República dijo algo así como, si lo quieren los Estados Unidos, lo tendrán dentro de 300 años que termine de compurgar sus sentencias aquí. O sea, la lógica del gobierno no era extraditarlo. Yo incluso... No, el gobierno no quería. Incluso... No, el gobierno no quería extraditarlo. Que había una preocupación del gobierno de si se mandaba el mensaje de extraditarlo, el riesgo este de colombianizar. Acá, cuando se empezaron a extraditar a los chapos más importantes de Colombia, surge aquel cártel de los extraditables donde reúne a todas las cabezas y empiezan a actuar muy fuerte. Aquí no hace falta, porque aquí el cártel es el de los fugables. ¿No piensas que la lógica, bueno, la lógica, por ejemplo, de Colombia, cualquiera que haya sido la manera como hubo el momento contra los extraditables, etcétera, si lo que había detrás de la lógica era un problema de relaciones internacionales y de comercio internacional, es decir, ¿cuánto iban a invertir los Estados Unidos y la Comunidad Europea en la reconstrucción turística, comercial y política de una Colombia que sí le iba a entrar a hacerse cargo del problema? Es decir, ¿en cuánto redituaba eso a los grupos internos? La pregunta es aquí, ¿cuánto pesa y cuánto vale la potencial ayuda de los Estados Unidos a luchar contra el crimen organizado? ¿Cuánto les pesa a ellos? Porque mira, a nivel nacional, a nivel de opinión pública, pues yo creo que todavía estos cuates, digo, yo espero llevarme una agradable sorpresa y ver que efectivamente atrapan a los bribones y cambia la corrupción y viene una ley mejor, pero en los hechos yo lo que digo es, bueno, no agarrar al Chapo porque podía haber hablado a quién. Porque hablarle a la opinión pública mexicana, mira, hoy en la mañana me decía alguien... No, hay información de inteligencia, sí, claro, importante. Porque alguien me decía de mi entorno, digamos, muy cercano, ¿no? Así, ya anda en las redes sociales, aparece aparentemente hay una página de Facebook del Chapo, ¿no? Y sí, que es esta, y ya, la cual manda amenazas. Ya dice amenazas y vas a ver, Peña Nieto, y además yo te pagué la elección y ahora vas a ver. Pero las redes sociales inventan cosas. Por eso lo que te digo es finalmente Vox Populi, ¿no? Que sea o que no sea, es decir, yo lo que digo, lo grave en este país es que somos capaces de creer cualquier cosa
Porque no tenemos bueno, certeza de nada. La impresión que me da a mí ayer Monte Alejandro Rubido mostrando el agujero es tratar de desmentir eso. No le ayudamos a escaparse. Pero lo veías así como inquieto porque le iban a quitar la chamba o no, con, no, o con no, puntitos no, que dijeran no, corte no, aquí. O sea, tú eres experto en el discurso. O sea, sí, sí. El tema no es cómo lo dijo. Pues él dice lo que tiene que decir, es claro, un profesional. Con la misma cara va y dice, se nos fue el Chapo, que lo agarramos, ¿no? Sí, sí. Pero las imágenes, el discurso, o sea, decidir 48 horas después liberar las imágenes de la celda, sí, que se supone que es algo que no se hace, normalmente, protocolariamente sí, sí, no sí, se hace. Pues sí, es una decisión política de alto nivel. Enséñenles que sí hay un agujero, ¿no? Pruébeles que sí. O sea, no lo estamos mintiendo. El agujero de la ducha, por ejemplo, eso es en términos de seguridad, que todo mundo sepa que el piso es de 40 centímetros y no de 80, y que se puede perforar de alguna manera, pues creo que es un riesgo, ¿no? Pero lo mostraron, lo tuvieron que mostrar. Porque era más peligroso que sí, decirle a la gente que el Chapo estaba libre. Que sí, nunca entró a la cárcel, que es lo que dice un poco la... Sí, otra de las especulaciones. Y otra, hacer crecer la especulación de que se sale la puerta. Nunca estuvo en la cárcel, por sale los sábados. Bueno, y ya nomás para cerrar este... No pierde, Denise Merkel escribió un artículo muy interesante ayer donde dice que un funcionario le planteó hace un par de meses, y esto no se puede poner peor, o sea, después de Almoloya y después de no de Almoloya, pero de Tlatlaya y de los 43 y de la economía como está, lo bueno es que ya no se puede poner peor, y el artículo de Denise es, sí se puede poner peor, sí se puso peor. Sí se puso peor. Tal parece que lo que rige en el país son las leyes de Murphy, ¿no? Las... de la Constitución, ¿no? Sí, y sí entonces, se puede. Si se puede poner peor, se nos pone peor, ¿no? O sea, tal parece. Sí, yo sí creo que esto se ha puesto peor y que habrá que ver la actuación ya fuera. O sea, él no es solo un escape, sino cómo repercute dentro de la organización criminal o de las organizaciones criminales otra vez la presencia del Chapo ya. Y de la organización, ¿no?, del gobierno, Ramón. Sí. Pero no, porque, yo no creo que... Yo creo que Osorio pierde mucha autoridad moral ante el resto del gabinete. Que, pero no creo que el presidente Como la había perdido Videgaray. A ver, pero los organismos son funcionales. Tú puedes mantener a un maestro dando clase por tus calzones, aunque los alumnos lo objeten, ¿no? Y creas una situación disfuncional. Pero ahí sigue, dice, se queda porque se queda, pues, ¿no? Pero empiezan a funcionar mal las cosas, o sea... Ese es el tema al que me refiero. O sea, un funcionario se vulnera y pierde la capacidad de generar ondas de expansión, de toma de decisiones, porque lo podía hacer, porque tenía el poder y tenía la credibilidad y tenía el respaldo presidencial. Lo mantienes y ya perdió alguna de esas cosas, la credibilidad, por ejemplo, ¿no? Empiezas a volver todavía aún más disfuncional el gobierno. Dan órdenes que no ocurren. Está muy claro cuando Peña Nieto dice, lo tienes bien vigilado, y seguramente Osorio le dijo, sí, lo tengo bien vigilado, y resulta que no estaba bien vigilado. Eso se puede multiplicar, por supuesto, ¿no? Sí, pero ¿qué le vas a decir a un presidente que llegó diciendo que el problema de la corrupción era un mal endémico y cultural? Es decir, digamos, con una psicología así, pues es un poco entrar bajando los... Entonces, ¿tú crees que no, es imposible que cambie? Lo que yo digo es que cualquier cosa que cambie va a ser gatopardismo, es decir, va a cambiar para que no cambie, porque lo que yo no veo es, digamos, un potencial psicológico. El seguir en Francia, por ejemplo, sí, yo no, oyendo el himno nacional y viendo la Torre Eiffel vestida de verde. Es la trivialización de la imagen presidencial, es decir, ¿qué puede hacer ese pobre hombre regresando al país? Se está muriendo. O sea, esa es una vulgata, ¿no? La otra... Sí, sí estamos en un problema. Bueno, aguantar 3 años así. Por eso, pero a veces es decir, pues ahí está. ¿O qué puede hacer más ese hombre? Mira, frente hierático, a un... sin... No puede hacer nada, no tiene capacidad. ¿Y la oposición? Cualquier cosa que haga no le va a funcionar. Y como no hay ninguna oposición que sea capaz de capitalizar en términos políticos... Pero PRD y PAN que están planteando que algo debe pasar con el gabinete de seguridad, que no les hagan caso. Sí. O sea... que va a gobernar así, nada más con el panal y con el verde, no ve que... ¿Qué solución traes, traes abajo? No. Cuando tuviste que negociar, digamos, o no, Guerrero, tuviste que negociar... O sea, hay negociaciones. Yo lo que sé es que sí urgiría un golpe de timón, incluso de los grupos yo de presión. Yo pienso que sí, pero afines, no veo talento. No ves por dónde. A ver, yo creo que urge desde hace buen rato, ¿no? Pero yo coincido con Luis Fernando. Entonces van a seguir pasando cosas peores cada vez. No veo cómo se dé. O sea, esta desestructura del gabinete no es algo nuevo. O sea, ya venía... O sea, se trata de ver al gobierno con resignación. Yo creo que hay mucho... O sea, como la viruela en el siglo XIV. Yo lo que digo, no veo... Fíjate, vemos el túnel y el boquete que le abrió el Chapo al penal. Y no la luz al final. Pero no vemos a la luz al final del túnel y tampoco vemos... Creo que es un buen cierre.
Gracias. Contrario, gracias, gracias a nuestro auditorio, gracias al equipo. Continúo nada más, Luis Fernando Macías y Ramón Izaguirre, en esta mesa de análisis hoy sobre temas nacionales. La información local después de la pausa y terminamos.